Puerta garaje Una de las abierta. utilidades más Ciérrala. habituales cuando tienes domótica en casa es la alarma de puerta abierta. Pero la aplicación habitual de la misma a mí no me sirve porque yo lo que quiero es detectar que el cerrojo esté cerrado. Vamos a ver cómo resolverlo con ESP Home y los conocimientos que ya hemos visto en vídeos anteriores. Esta semana hacemos un paréntesis en el desarrollo del proyecto Cómo ahorro energía en casa, del que puedes ver mejor aquí el vídeo de presentación. Vamos a diseñar una alarma de puerta abierta, mejor dicho, una alarma de cerrojo abierto. La puerta de mi garaje tiene un cerrojo de este tipo, y a veces se nos olvida echar la llave. Vamos a poner remedio haciendo un dispositivo de alarma que me avise con un LED en el propio dispositivo, que solamente va a ser un testigo porque solamente lo vas a ver si estás delante mirándolo. Un zumbador. Una notificación en los Alexa que tengo en casa. Una notificación en mi móvil. Y cinco parpadeos intermitentes en las luces de mi salón. Yo creo que si no me entero con todo esto, me mereceré todo lo malo que me pase. La idea que tengo es la de utilizar un interruptor de palanca como este, que detecte la posición del vástago del cerrojo. Habrá que ponerlo en un punto cercano a la posición de cierre total para que el interruptor se cierre justo cuando garanticemos que el cerrojo está cerrado. El circuito que voy a hacer va a estar alimentado con una pila de 9 voltios. Y mientras el interruptor esté hundido, el circuito estará abierto, por lo que no habrá ningún consumo de energía. Al abrir el cerrojo, el interruptor se cerrará y alimentará a mi ESP8266, que se conectará a la Wi-Fi y enviará un evento a Home Assistant. El objetivo será que la alarma suene tras un periodo de tiempo razonable de la puerta abierta. Y también que la alarma suene aunque se haya caído la red Wi-Fi o el servidor de Home Assistant. En Home Assistant, además, vamos a poner algo que nos permita regular este tiempo de espera. Pero si el circuito no consigue conexión y no consigue actualizar esta información, va a tener un retardo por defecto, con lo cual garantizamos que funcionará de forma independiente. Adicionalmente, como el dispositivo se va a alimentar con una pila, me va a interesar saber cuándo tengo que cambiarla, por lo que también voy a enviar a Home Assistant la información sobre el estado de la misma. Vamos a empezar. Aquí está el circuito que, como en ocasiones anteriores, lo he diseñado con KiCad. Lo primero que vemos es nuestra alimentación. Como ya lo he dicho, es una pila de 9 voltios. Nuestra placa Node MCU tiene un regulador de tensión que permite alimentación directa de hasta 9 voltios y obtiene los 3,3 voltios que necesita el microcontrolador para funcionar, por lo que no necesitamos bajar la tensión de entrada. Directamente conectamos a VIN los 9 voltios de la pila. Seguidamente vemos un divisor de tensión formado por dos resistencias. El resultado de la división lo metemos directamente al pin A0, que, como sabes, es el único pin analógico que tiene este micro. Y esto nos va a permitir medir la tensión de alimentación que proporciona la pila. La resistencia de arriba es de 2K2 y la de abajo de 1K, por lo que el ratio de división es aproximadamente de un tercio. De esta manera nos aseguramos que cuando la pila esté al 100% y entregue 9 voltios, al pin A0 van a llegar 2,81 voltios, que no supera los 3,3 voltios que tolera como máximo. En el pin de 1 he conectado el LED que va a servir de aviso local y está conectado a través de una resistencia de 330 ohmios. Y en el pin de 5 he conectado el zumbador. Como necesita alimentación de 9 voltios directamente, pues lo manejo a través de un transistor NPN como ya vimos en el último vídeo y que además te lo dejo aquí por si quieres echarle un vistazo. La razón de conectar el LED y el zumbador en pines diferentes es que de esta manera puedo manejarlos desde forma independiente desde el firmware. En principio los voy a hacer funcionar de forma simultánea, pero siempre me guardo esta posibilidad por si en el futuro se me ocurre alguna aplicación que implique un funcionamiento distinto del LED al zumbador. Ya está, el circuito como ves es muy sencillito. Vamos a montarlo. Pero esta vez lo hago directamente en circuito real, no en protoboard. Vamos a necesitar estos componentes: el microcontrolador, un ESP8266, el zumbador, el interruptor, el LED, la resistencia, el transistor y la caja donde voy a realizar el montaje, que además ya he mecanizado con un agujero para el LED y algunos taladros pequeños para que salga sin dificultad el sonido del zumbador. Lo primero que vamos a montar es nuestro transistor Q1 y la resistencia de su base, R2. Esta resistencia estará conectada a D5 y la base del transistor a GND. Como nuestra placa está justo al lado de D5, pues lo ponemos los dos juntitos. Dejamos el emisor del transistor abierto hacia un lado porque ahí vamos a poner el negativo del zumbador. A continuación, ponemos la resistencia del divisor de tensión y empiezo por la R4, que va conectada entre el pin A0 y GND. Nuevamente aprovechamos que esta placa tiene GND al lado de A0 y los ponemos juntitos. La siguiente resistencia, R3, va conectada también al pin A0 y en el otro extremo a la tensión de alimentación, VIN.
Precisamente en VIN tenemos que traer también la alimentación de la pila con ese cable amarillo. Y ahí también ponemos el positivo del zumbador mediante el cable rojo. Vamos ahora a conectar el LED. Empezamos poniendo la resistencia R1 en el pin D1. Y colocamos un par de cables al LED, puesto que irá en la tapa de la caja. Recuerda que el ánodo del LED tiene que ir al positivo, que yo uso un cable verde, y el cátodo al negativo, yo uso un cable gris, por lo que es importante diferenciarlos por colores, ¿eh? El cable del ánodo, el verde en este caso, se conecta a la resistencia R1 y el otro, el gris, a GND. Como esta placa tiene varios pines de GND, pues utilizo uno que esté libre. Y ya solo nos queda conectar la pila y el interruptor, que pondré en medio del cable de alimentación, el amarillo. Así, cuando el interruptor esté abierto, todo el circuito estará sin alimentación y solo se pondrá en marcha cuando se cierre. Antes de meterlo todo dentro, aíslo la pila. Si hay algún ciclista viendo el vídeo, seguro que sabe qué es lo que estoy usando. Metemos la pila y el zumbador, se acomodan los cables y cerramos la caja. Vamos a ver ahora el programa. Si tienes dudas sobre cómo programar un ESP Home, te recomiendo que veas este vídeo en el que lo hacemos paso a paso. Voy a dejar sin comentar, por tanto, la parte de introducción del programa y nos metemos directamente en harina. Como ves, en este bloque definimos dos variables de tipo entero, delay time y retardo establecido. Vamos a utilizar la primera para contar minutos y la segunda vamos a tener el tiempo de espera que queremos que transcurra antes de que salte la alarma. Como ves, este retardo se establece por defecto en 5 minutos, aunque es un valor que luego podemos cambiar desde Home Assistant, pero de esta manera nos aseguramos que funcione aunque no tenga conexión. La otra variable la definimos con un valor inicial de 0. En el bloque switch definimos nuestros dos pines, en D1 tenemos el LED y en D5 tenemos el zumbador de alarma. En el bloque sensor definimos primero una entidad de Home Assistant que se llama retardo alarma, en la que podemos establecer el retardo antes mencionado. Le asignamos el ID R-alarma para poder llamarla desde ESP Home. Además, escribimos una sentencia onValue que se ejecutará cada vez que haya un nuevo valor en dicha entidad. En esta parte introducimos una sentencia lambda que nos permite ejecutar código C integrado dentro del programa de ESP Home. En este caso el código es muy sencillito y lo que hace es coger el valor que tengamos en el estado de R-alarma de Home Assistant, convertirlo en un número entero y guardarlo en la variable retardo establecido. De esta manera podremos cambiar desde Home Assistant fácilmente el retardo que queremos que utilice la alarma. El siguiente bloque lo utilizamos para leer la tensión de la pila a través del divisor de tensión. Definimos el ID batería, la conexión en el pin A0 y el multiplicador por 10,56, que es el resultado de multiplicar 3,2 del ratio de división de nuestro divisor de tensión por 3,3, que es la tensión de alimentación de nuestro microcontrolador. Además le indicamos que queremos que se refresque el dato cada 60 segundos. Y por último, en el bloque interval definimos todo lo que queremos que se vaya repitiendo. Tenemos dos apartados. En el primero vamos a ejecutar algo una vez cada minuto. Aquí lo que hacemos es incrementar el contador de delay time. Y en el segundo lo vamos a ejecutar cada medio segundo, cada 500 milisegundos. En este bloque vamos a comprobar si el delay time es mayor o igual que el retardo establecido. Eso significaría que ya hemos llegado a contar todo el tiempo del retardo que queremos que utilice la alarma. Y una vez que esa condición se cumpla, vamos a cambiar el estado de nuestro LED y cambiar el estado de nuestro zumbador. Como esto se ejecuta cíclicamente cada 500 milisegundos, vamos a tener ciclos de encendido y apagado con una duración de 500 milisegundos, o lo que es igual, vamos a tener unos parpadeos con una frecuencia de un hercio. Por favor, si te está gustando el vídeo, dale a like, suscríbete y déjame algún comentario. Esto me va a ayudar a seguir creando contenidos como este. Con esto ya tenemos nuestra alarma terminada y funcionando. Nos queda configurar una automatización en Home Assistant que envíe las notificaciones a los Alexa de la casa, que haga parpadear las luces del salón y que envíe una notificación a mi móvil. Además, también tenemos que preparar un método para poder cambiar el retardo desde Home Assistant. Pero como me ha quedado un vídeo largo, eso lo vamos a ver en el próximo.